Contingencia, conversación, opinión, actualidad. Aquí comienza Perfiles Ciudadanos. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wilding, living it up in the city. ¿Cómo están? Muy bienvenidos una vez más a Perfiles Ciudadanos, un programa dedicado a la conversación, un programa donde analizamos la actualidad, conversamos muy ameno con nuestros entrevistados. Yo, el entrevistado del día de hoy, de esta segunda temporada de Perfiles Ciudadanos, quiero presentarlo de inmediato porque tenemos muchísimo que hablar y en virtud del tiempo le vamos a dar de inmediato la bienvenida a este Perfil Ciudadano a Alejandro Quesada Huerches, quien es el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Santa Cruz. ¿Cómo está, querido Alejandro Quesada? Tantas actividades que hemos tenido en el último tiempo que era imprescindible tenerlo en este programa. Aquí estamos, Alejandra. Muy bien, muy buenas noches a usted y a los amigos televidentes, ¿cierto? Agradecerle a usted una vez más por su gentil invitación a este medio de comunicación tan importante en Santa Cruz y la zona. Bueno, yo decía partiendo que hay muchas actividades que se han ido generando a través de la Cámara de Comercio. Yo recuerdo el año pasado que estuvimos también precisamente acá en las dependencias de la Cámara conversando de lo que se venía, conversando del tema de la reforma, estuvimos destacando varias actividades que ustedes tenían preparadas y que se han ido cumpliendo con el correr del tiempo. Es así como hace algunos días tuvimos una actividad desarrollada acá en Santa Cruz con la participación de muchos exponentes, un evento PYME Santa Cruz, donde en conjunto con el Centro de Desarrollo de Negocios, la CONAPYME y muchos actores tuvimos un evento del más alto nivel. Yo lo quiero primero que todo felicitar porque yo creo que fue un debate con mucha altura de mira. Así es, Alejandra, tal como usted dice, este primer evento PYME 2016 que se realizó acá en nuestras dependencias de la Cámara, lo organizamos conjuntamente con la gente del Centro de Desarrollo de Negocios, con el apoyo también de nuestro presidente nacional, don Rafael Cursille, quien se hizo presente aquí con un expositor de muy alto nivel, como es el señor Carlos Boada Campos, que es un brillante abogado en todo lo que tiene que ver con el tema laboralista y tributarista. Además es académico en varias universidades. Entonces él vino a exponer sobre la reforma laboral que está a punto de promulgarse. De todas maneras, bueno, ¿y cómo anda un poco la evaluación que hace la Cámara de Comercio frente a lo que va a ser ya la reforma laboral de nuestro país? Porque cuando tuvimos la última entrevista, hace muchos meses atrás, estaba todavía en veremos muchos temas. Bueno, nosotros siempre hemos dicho, nuestro presidente nacional ha dicho que la verdad que esta reforma era necesaria realizarla, pero lo que sí no concordábamos en varios aspectos en cuanto a cómo se está llevando adelante. Y es por eso que la CONAPYME, que preside nuestro presidente nacional, don Rafael Cursille, junto a un equipo de profesionales, presentó una serie de indicaciones ante los distintos ministerios del ramo, como las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado. En algunos aspectos lo fue bien, en otros un poco decepcionado, pero bueno, esto está a punto ya de hacerse ley. Pero está en un trámite en el Tribunal Constitucional porque se hizo una impugnación de parte de algunos parlamentarios de derecha, así que todavía está por verse si los 25 puntos de la reforma se van a aprobar tal como están o van a sufrir alguna indicación, así que estamos a la expectativa, cualquier novedad la vamos a dar a conocer oportunamente. Perfecto, vamos a analizar un poquito y a muy grosso modo algunos aspectos positivos que por ejemplo tiene el tema de la reforma. Se dice que la reforma reconoce el trabajo como una labor valiosa e importante para el desarrollo personal y también profesional de los chilenos, es decir, que dignifica un poco a las personas en la labor que realizan. ¿Está de acuerdo usted con esta afirmación? Sí, Alejandra, por supuesto, estamos de acuerdo. El trabajo, yo creo que siempre, cualquier trabajo dignifica al hombre, a la persona, así que no podría no estar de acuerdo. Bueno, y cuando se dice que el país necesitaba esta reforma laboral, como Cámara de Comercio, ¿ustedes piensan que es así? Bueno, la verdad es que efectivamente se necesitaba, pero hay varios aspectos que no se han abordado, como por ejemplo la empleabilidad de la mujer, de los jóvenes, es uno de los sectores bastante deficiente que no se ha tratado. Hay muchas dueñas de casa que les gustaría, por ejemplo, trabajar por hora o por medios días, entonces falta ahí todo lo que tiene que ver con el tema de la flexibilidad laboral, tanto para los jóvenes como para las dueñas de casa, que no se ha abordado. Entonces nosotros lo vemos que esto es más que nada una reforma que apunta
apunta al tema más que nada sindical. Entonces, por eso principalmente ha sido nuestra crítica. Y lo otro, que estuvo a punto de aprobarse, que era la sindicalización interempresa. Entonces era lo que más nos preocupaba a nosotros como el sector de las pymes, porque resulta que creíamos que era, se veía muy complicado, por ejemplo, que un sindicato de una pequeña empresa tuviese el mismo tratamiento con un sindicato de una gran empresa. Entonces, si se hubiese aprobado eso, existía la posibilidad que ese trabajador de una pequeña pyme, por ejemplo, un sindicato de 8 trabajadores, podía incorporarse a un sindicato mayor de una mega empresa. Entonces, todo lo que se decidiera en el sindicato mayor se tenía que traspasar a los trabajadores de todas las empresas independientes de su tamaño. Entonces, ¿qué pasaría si una pequeña empresa, las condiciones que ahí se establecieran o se acordaran, si una pequeña empresa no es capaz de, no tiene la espalda, no tiene, digamos, el respaldo económico, iba a reventar, no iba a ser capaz? Entonces, nosotros decíamos que si eso se promulgaba la ley así, iba a servir para que cada vez más se pusiera, hubiera más concentración de la riqueza en el país, y eso nosotros no lo creemos. Nosotros, al contrario, que queremos que el país avance, pero también que con normas y leyes que se preocupen también de que la PYME pueda seguir existiendo, ¿se fija? Bueno, y en este sentido, ¿ustedes creen que lo que se ha hecho hasta ahora, lo que se ha logrado, va a servir un poco en esta línea? El tema de los sindicatos fue uno de los temas clave que estuvo mucho en discusión entre parlamentarios, entre el comercio en general. ¿Están conformes con lo que se ha hecho? Sí, pero no del todo. No un 100%, porque otra digamos, propuesta que nosotros, nuestro sector tenía, era que se volviera a 25, como cobro un mínimo 25 personas para constituir un sindicato, que es la media que hay en toda Latinoamérica, ¿ya? Y en los países de la OECD, a la cual pertenece Chile, son un promedio de 50 personas. Claro. Entonces, Chile es el único país del mundo que permite sindicato de 8 trabajadores. Entonces, ¿se imagina usted una empresa pequeña de 8 o 10 funcionarios crear un sindicato? Entonces, de repente, no siempre las peticiones y las demandas son atendibles por el empresario. No tiene muchas veces los recursos, se fija. Entonces, se va a prestar para complicarle la sobrevivencia a esa empresa. Entonces, ya hay estadísticas que hablan que desde el año 90, cuando Chile tuvo su mayor participación en la PYME en el mercado, alcanzó un 25% de participación del mercado de la PYME, ha ido bajando paulatinamente y ahora tenemos una participación de un 14%. Entonces, ojo, hay que tener cuidado ahí con las normativas. Está bien a lo mejor que se preocupen del sector de los trabajadores, pero también no hay que descuidar el otro lado. O sea, no sacamos nada con tener leyes que aparentemente son fabulosas en la defensa de los trabajadores si reventamos a las PYMES, que marque mal, nuestro sector aporta el 98% del empleo, ¿ya? Y curiosamente tenemos una participación de mercado de un 14%, o sea, nos tenemos que conformar con el 14% de la torta. Y el otro 2% de las empresas, que son las grandes empresas, ellos que aportan una participación en mano de obra mucho menor, se están apoderando del 86% de la torta, ¿se fija? Entonces, es bien desigual el asunto. Ah, y ahí como que falta que la autoridad nos dé una mano a nuestro sector, porque mucho se habla de las pymes, pero poco se hace, ¿se fija? Entonces, esto no es solamente de este gobierno, son muchos gobiernos para atrás como que se han descuidado de esa parte. O sea, necesitamos leyes que lo robustezcan, que fortalezcan a la pyme. En este sentido, también es importante saber, y usted menciona algo muy importante que tiene relación al apoyo que se les ha entregado a las pymes. Usted dice que falta apoyo, pero ¿a qué se refiere principal eso? ¿Y qué ha pasado en anteriores gobiernos? Claro, lo que pasa es que en el primer gobierno de la presidenta Bachelet se promulgó el Estatuto PYME. Y ese estatuto, lo más esencial de ese estatuto, que decía que cualquier proyecto o reforma que tuviese que afectase a la PYME se iba a abordar en conjunto, se le iba a consultar a nuestro sector. Entonces, por eso nosotros peleamos mucho en esta reforma que se está llevando adelante, porque la verdad se invitó a nuestros líderes dirigentes a participar en las comisiones, en los ministerios, en distintas partes, pero no se escuchó mucho, ¿ya? Pero al fin y al cabo, igual así aceptaron algunas propuestas, no todas, por supuesto, le hubiesen gustado que se hubiesen aceptado todas. Pero
Por eso yo digo que es como una satisfacción a media, ya, pero tenemos que esperar, o sea, Pero todavía no se promulga mire, la ley. yo lo escuchaba a usted en una entrevista desarrollada precisamente el día del evento acá en nuestra comuna de Santa Cruz, donde se hablaba que este es un gobierno que se ha caracterizado por las reformas, por Así es, entregar muchas reformas. así es. ¿Esto ha sido realmente favorable para el comercio, para el pequeño y mediano comerciante? Bueno, del momento que llevamos 2 años, incluso de antes, de cuando ya la actual presidenta era candidata, ya se hablaba de todo lo que venía, resulta que, guste o no, eso provoca incertidumbre, ¿ya? Y los grandes especialistas, economistas, empresarios lo advirtieron. Por ejemplo, cuando un país que se anuncia en una serie de reformas, más aún cuando la economía viene en bajada, afecta a la producción, afecta al crecimiento, y eso está demostrado por la estadística, no es algo que yo estoy inventando, ¿se fija? Para este año se prevé un crecimiento, en el mejor de los casos, al 1,5%. Entonces, si la economía crece menos, obviamente que le afecta al sector más chico, le va a afectar más, también va disminuyendo el empleo, o sea, al final le afecta a todo, ¿te fijas? Entonces, por eso mismo necesitamos leyes que apunten al desarrollo y al crecimiento, y a su vez va a ingresar más recursos a la economía y va a haber más empleo, la gente va a poder acceder a mejores puestos de trabajo, van a haber más lucas en el mercado en general. Perfecto. Hay muchos temas que a mí me gustaría abordar en el día de hoy. Sé que también se está haciendo un trabajo bien importante junto a lo que es este Centro de Desarrollo de Negocios. Me gustaría saber también en qué está hoy la Cámara de Comercio, cuál es el funcionamiento que van a tener durante este año. Comentarle un poquito también a la gente todos aquellos alcances menores de trabajo que tiene la Cámara de Comercio de la ciudad de Santa Cruz. Y siempre me imagino que es importante extender la invitación a que nuestros amigos comerciantes y que quieran ser parte, se acerquen, hagan las consultas. Acá tienen ustedes una secretaria a diario que los puede orientar un poquito frente a estos comerciantes nuevos que también han llegado a nuestra comuna. Bueno, así es. Contarles, amigos televidentes, que la Cámara de Comercio, a partir de este año, concretamos una alianza con el Centro de Desarrollo de Negocios, que es un organismo público dependiente de Cercotec. Sí, se están haciendo una serie de trabajos en conjunto, son las Capacitaciones. capacitaciones, ¿cierto? Bueno, hay mucho que comentar ahí. ¿Qué le parece si hacemos una pausa muy cortita? Saludamos a nuestros auspiciadores y al regreso nos vamos de lleno detallando, porque precisamente hace algunos días, cuando fue este evento, se certificó a muchísimos comerciantes de nuestra comuna que participaron de talleres. Y sé que se vienen muchas sorpresas, así Así que es. hagamos una pausa muy cortito y ya estamos de regreso en Perfiles Ciudadanos, hoy junto al presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Santa Cruz. La fama, la fama. Su supermercado le acompaña en abril con ofertas espectaculares que no se puede perder. Venga y ahorre. Por compras superiores a 50 mil pesos, le regalamos una torta Mil Hojas Premier para 20 personas. Cereal Chocapic Nestlé 280 gramos, 998 pesos. Leche entera Nido 1600 gramos en tarro, 6,998 pesos. Leche condensada Nestlé 397 gramos, 699 pesos. Nescafé Tradición 170 gramos, 2,998 pesos. Pan de excelente calidad. Todas las variedades a solo 990 pesos el kilo. Todos los días jueves usted tiene un 5% de descuento en el total de su compra. Para ocasiones especiales o disfrutar en familia, en nuestra sección de pastelería, tortas y pasteles, con un 20% de descuento. Solo en Supermercados La Fama, el único que le entiende. Ofertas válidas hasta el 30 de abril del 2016 o hasta agotar stock. La Fama, el único con licencia para vender barato. Extra, extra. Entre más compre, más posibilidades tiene de ganar un auto Suzuki Alto 0 kilómetros que Supermercados La Fama Santa Cruz tiene para premiar a sus clientes. Todas las boletas participan. Entre más compras, más boletas, más probabilidades de ganar. Sorteo realizarse el día 11 de junio del 2016. Sorteo válido solo en La Fama Santa Cruz.
El más completo stock de productos para tus animales y mascotas lo podrás encontrar en Veterinaria Carranza. Productos veterinarios para todos tus animales. Atendido por profesionales en constante perfeccionamiento. Servicio clínico. Líderes en tecnología de la zona. Cirugía especializada. Peluquería canina profesional. Clínica Veterinaria Carranza. Más de 50 años al servicio de sus animales. Rafael Casanova, 235, local A, en Santa Cruz. Ven a conocer nuestro nuevo servicio automotriz en Santa Cruz. Cambio de aceite, balanceo, alineación, escáner, análisis de gases, neumáticos, baterías, mecánica en general. Porque somos un nuevo concepto para el cuidado de su vehículo. Encuéntranos en Avenida Errázuriz 971, a un costado del Hospital de Santa Cruz. Lo esperamos con una cálida y grata atención, junto con los mejores precios de la zona. Conózcanos, cotice y compare. Grupo de empresas Green Garden, creciendo para usted. Restaurante Mallorca, un lugar ideal para disfrutar de exquisitos almuerzos. Cada día te ofrece diversas alternativas en colaciones. A muy buen precio puedes disfrutar de ensaladas, plato de fondo, jugo y postre. Un lugar agradable a una cuadra de la Plaza de Armas de Santa Cruz. Restaurante Mallorca, Díaz Besoaín 141, fono 82-3827. Ya estamos de regreso en Perfiles Ciudadanos a través de nuestro espacio televisivo, a través de nuestro canal. Yo quiero agradecer una vez más al presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz por estar junto a nosotros hoy. Y en el primer bloque hablamos un poquito del tema de la reforma laboral. Yo sé que podríamos estar muchos programas analizando. Sí. Hay muchas temáticas, yo estaba revisando parte de lo bueno, parte de lo malo que tiene esta reforma. Pero me gustaría ir avanzando en la conversación y destacar también esta alianza estratégica que manifestamos en el primer bloque se está teniendo entre lo que es la Cámara de Comercio y el Centro de Desarrollo de Negocios. Bueno, efectivamente, Alejandra, quiero a través de las cámaras, estoy contento por esta alianza y agradecer, ¿cierto?, aquí a los ejecutivos, ¿cierto?, a la directora del Centro de Desarrollo de Negocios y por su intermedio a Cercotec, esta región, que lo han dado la posibilidad de trabajar activamente en conjunto. O sea, cuando a mí me visitaron este año una reunión, y además, digamos, líderes de distintos sectores de las pymes, a ser parte del directorio de este organismo. Porque la idea es de trabajar en conjunto, no imponer, sino que ir preguntándole a cada sector qué es lo que se necesita, qué es lo que se requiere. Y en ese sentido yo creo que ha existido un cambio, se ve que hay una disposición y una voluntad de trabajar en conjunto, en armonía, ¿cierto? Y preguntar, no pasando a llevar. Entonces por eso yo lo felicito, en ese sentido un 7. Y de hecho ya a lo que va del año se han hecho bastantes capacitaciones, como por ejemplo en el tema de la reforma tributaria, facturación electrónica, marketing digital, el tema de Chile Compra. O sea, son varios temas, yo creo que clave para los comerciantes. Yo tengo la suerte de también, a través de diferentes medios de comunicación, en este caso de la radio, de también estar con ellos, con la gente del Centro de Desarrollo de Negocio, con los ejecutivos, con Andrea, su directora, quien también me sumo a los saludos. Y es bien intenso e interesante el trabajo que ellos están desarrollando, porque primero tenemos la suerte de que las dependencias físicas que quedaron espectaculares estén en Santa Cruz. Sí. Ya eso es un plus importante para nuestros comerciantes, porque si bien es cierto, están instalados acá, atienden todo lo que es Colchagua y también Cardenal Caro. Nosotros tenemos la suerte de tenerlos acá en 21 de mayo, ahí frente al gimnasio. Claro, efectivamente es un privilegio que en Santa Cruz contemos con este centro. Muchas comunas se lo quieren, o sea, de hecho hay que destacar que la sexta región partió con estos centros, antes tenían otro nombre, pero fuimos los precursores, ¿cierto? Que se partieron con estos centros. Ya, y el actual gobierno volvió a licitar esto y se lo ganó la misma empresa consultora. Porque ellos son una empresa privada, pero representan en este caso al Cercotec.
Exactamente. Mm. Y nosotros ahí, a través de este espacio de la radio, yo me he enterado mucho de esta alianza estratégica. Hemos profundizado muchísimo con ello y están muy contentos con el compromiso y con la motivación que tiene el comercio santacruzano en estar participando de estas capacitaciones que muchas veces uno diría, pucha, son después del horario de trabajo, parten a las 7, están hasta las 11, pero decía que se han sorprendido de ver cómo son de responsables, cómo tienen una continuidad, cómo opinan también acerca de precisamente lo que usted dice, de qué charlas les gustaría, qué claro. seminarios les gustaría ir teniendo. Yo creo que este trabajo de la mano y mancomunado sí. está siendo muy exitoso. Claro, sí, también hay que hacer una salvedad y explicar que hay una serie de cursos, o sea, hay unos que son de menor tiempo, que duran, ejemplo, medio día o todo el día, ¿ya? Que son charlas que se pueden, a veces se han puesto acá mismo en nuestra sede de la Cámara o en el centro. Y hay otros cursos ya más largos, que son de como de 50 horas. En ese participaron alrededor de 30 colegas comerciantes, en un curso que tenía que ver con todo lo que apunta a la gestión para mejorar la gestión de los negocios. Y destacar que estos cursos claro, además son gratuitos. Es gratuito y eso se hacía después del horario de trabajo. Uh-huh. Y eso es lo que se procedió el otro día a certificar en el evento que hubo acá. Y participaron 30 colegas en dos grupos, ¿cierto? Dos grupos de a 15. Bueno, y los próximos días está a punto de iniciarse un curso en todo el tema de computacional, porque la verdad hay bastante gente interesada en el tema computacional. Y oportunamente les vamos a avisar, ya sea a través de la cámara o la gente del Centro de Desarrollo les va a avisar. Así que también contarles que no solamente están estos cursos de capacitaciones, cualquier persona emprendedora o empresario PYME, no solamente el sector comercio que le interese participar, puede acercarse al centro e inscribirse gratuitamente, hacerse cliente del centro y ellos están abiertos y dispuestos a cooperar en todo el tema que tiene que ver, ¿cierto?, asesoría. ¿Usted cuánto tiempo lleva siendo comerciante en nuestra comuna? Yo llevo alrededor de 30 años. ¿Y con estos 30 años de experiencia, me imagino que tiene claro lo bueno que es poder perfeccionarse? Hoy día estamos, como, por ejemplo, con el tema de la facturación electrónica, donde aún hay mucho desconocimiento. Conversamos hace algunos días con Enrique Sandoval, del Servicio de Impuestos Internos, y decía, aún existe demasiado desconocimiento de los comerciantes de este tema que ya viene. Bueno, es relevante la capacitación, mantenerse al día, porque resulta por distintas razones. Por todas esas normas nuevas que han aparecido, ¿cierto? Por el tema de la reforma, ya sea la tributaria, la laboral, después viene la del CERNAC, ¿cierto? Y hay una serie de disposiciones y también la competencia es cada vez más fuerte, ¿cierto? Entonces, por lo mismo hay que capacitarse en una serie de temas, como también mantenerse informado de lo que pasa a nivel local, nacional y mundial, porque el mundo ha cambiado, los negocios han cambiado, ya no son los mismos de hace 30 años, ¿fija? Cuéntenos un poco, y ya vamos a retomar el tema de este trabajo que se está desarrollando con el Centro de Desarrollo de Negocios, pero explicarle un poco a la gente a través de nuestro programa también, ¿cuál es el trabajo y la función que ustedes como Cámara tienen? Porque ustedes se reúnen cada cierto tiempo los directores, claro. Pero como Cámara en general, ustedes tienen reuniones, ¿cuál es el objetivo que persigue el crear esta Cámara de Comercio? Bueno, en primer lugar quiero decirle que la Cámara funciona de la década del 60, ¿ya? Pasado muchas personas por aquí, por si alguien no sabe, los televidentes, yo hace 3 años que soy el presidente y me queda todavía 1 año de mandato. ¿Se van renovando? Cada dos años se llama en una asamblea abierta y se publica, en tres ediciones del diario local se publica, se invita a los socios a participar de esta asamblea para votar. Y si las 11 personas más votadas pasan a ser el directorio, parte del directorio. Y ahí en la próxima reunión, en la reunión de directorio, se eligen los cargos. ¿Te fijas? Ahora, nosotros una vez al mes como directorio los reunimos acá, a tratar distintos temas. ¿Ya? ¿Solo el directorio? Solamente el directorio. Y cuando lo estimamos necesario, el directorio llama a una asamblea, o bien se invita a veces a eventos, a charlas, distintas cosas, se invita en forma abierta, no solamente a los socios, sino que normalmente estas invitaciones son para todo el mundo de la PYME. ¿Y el objetivo que persiguen un poco es trabajar de forma agrupada ciertos temas, bueno, mantener informado? ¿Cuál es el Bueno, la Cámara objetivo? Es el órgano oficial en la comuna que representa al comerciante. Estamos para defenderlo, para mantenerlo informado, ¿cierto? Somos como el ente formal entre el comerciante y la autoridad, ¿te fijas? Entonces, por eso es importante, amigo televidente, si usted es un comerciante o un pyme de cualquier sector que está formalizado, acérquese acá de lunes a viernes de las
9 hasta las 13 horas se atiende en la oficina, hay una secretaria permanente, si tienen interés en participar, infórmense y bienvenido, bienvenido eso. O sea, nosotros necesitamos que la gente participe y por todo lo que está pasando, por todos estos cambios que están ocurriendo en el tema de la reforma, se hace cada vez más necesario que los mantengamos unidos. ¿Te fijas? Cuéntenos un poco, ¿hay algún estimativo de socios que hoy día componen la Cámara? ¿Manejamos la información? Así como gente que participa activamente, alrededor de 150. O sea, son bastantes. Claro, claro. Hay más, pero no todos participan. Pero 150 por distintas razones. Muy buen número. Claro, pero la idea es seguir creciendo. Bueno, otro de los temas que también me gustaría conversar es que usted es director nacional de la Confederación de Comercio Detallista y también Turismo de Chile. Usted tiene también un trabajo bastante importante a nivel nacional en este tema. Así, Alejandra. O sea, desde el año pasado fui incorporado y ratificado por la Asamblea. Se llamó una Asamblea Nacional, donde participaron más de 500 delegados. Me propusieron a mí como candidato al directorio y fue elegido para la Asamblea. Así que ya entré un año prácticamente, de marzo del año pasado, como integrante del directorio nacional, que lo componemos 35 personas. Y ese directorio es presidido por don Rafael Cubicille. Perfecto, un gran hombre y que gracias. También felicito mucho lo que es la gestión que está desarrollando la Cámara acá en nuestra comuna de Santa Cruz. Nosotros tuvimos la oportunidad como medio de entrevistarlo ese día y estaba muy contento con la convocatoria y con las actividades que se han ido generando acá en la comuna. La verdad, Alejandra, que él vibra con todo esto. Don Rafael es como que lo lleva en el ADN, él de joven. Siempre ha sido comerciante, hijo de comerciante. ¿Cuántos años llevará él? Don Rafael nos contó que ya lleva como 50 años participando del gremio. En el área no de... toda la vida ha sido presidente nacional, por si acaso. Pero sí, lleva muchísimos años. Es sí el dirigente más dirigente gremial que más ha durado en el cargo en Chile. Y quizá a través del mundo yo también uno de los que más. Y, no sé si contarle también a los televidentes que don Rafael... La organización del comercio se llama, es la Confederación Nacional del Comercio Detallista y Turismo de Chile, ya que él preside, también participa a través de las Américas, o sea, estamos asociados a nivel de América, ¿cierto? América y el Caribe. Y hace 25 años que se hace un congreso en distintos países y se va alternando todos los años. Y este congreso partió hace 25 años en Puerto Rico. Y el año pasado se cumplieron los 25 años y se volvió a hacer allá. A ese congreso yo tuve la felicidad, digamos, y la oportunidad de participar. Es bastante interesante. Así que fui como por la delegación chilena. Bueno, y contarle también, por supuesto, que este cargo a nivel nacional, yo tengo ciertas obligaciones. Yo tengo que ir a lo menos una vez al mes a reuniones. Lo citan todos los meses a reuniones, a participar. Y comparto ahí con colegas directores de todo Chile, o sea, de Arica a Punta Arenas. O sea, es un tema bastante... Es bastante interesante, es bastante grande y interesante conocer todas las visiones, ¿cierto? Distintas visiones de colegas comerciantes de todo el país. Y no solamente hemos participado en congresos en Santiago, sino que a veces los trasladamos a Viña del Mar, a Rancagua, a distintas ciudades, ¿te fijas? Ahora, este tema del Congreso Internacional de las Américas, este año va a ser en Cartagena de Indias, en Colombia. Perfecto, nosotros me imagino que también a tiempo vamos a estar informando más acerca de estos trabajos. Volviendo al tema de este trabajo en alianza que se está haciendo con el Centro de Desarrollo de Negocios, me imagino que esto va a continuar durante todo el año 2016. Así es, Alejandra, o sea, ellos tienen toda la disposición de cooperar con nosotros y bueno, para nosotros bienvenido sea, o sea, es interesante trabajar en alianza porque se van sumando la sinergia, ¿cierto? Y hay distintas visiones y en conjunto vamos logrando mejores objetivos, ¿cierto? Se va fortaleciendo la organización. No tan solo me imagino que ustedes a través de lo que es el Centro de Desarrollo de Negocios pretenden generar para lo que se viene de estos meses que nos quedan y de todo este año 2016 en general, me imagino que también de forma particular como Cámara ustedes están generando actividades y están generando capacitación. Efectivamente, el año pasado trabajamos muy fuerte el tema de la reforma tributaria, fundamentalmente con la gente del Servicio de Impuestos Internos. Así que también aprovechar aquí la pantalla para agradecer a los funcionarios, especialmente de la Oficina Santa Cruz, por la disposición que han tenido desde el año pasado. El año pasado se hicieron 5 charlas y este año en febrero se hizo la primera. Así que ahí también hay una alianza permanente y de cooperación que han sido muy gentiles y han tenido toda la voluntad de participar y apoyarlos
en todo el tema de la reforma tributaria, que es bastante compleja y los tiene un poco asustados, la verdad de las cosas, no, no solamente nosotros, sino también a los amigos contadores, ¿te fijas? Pero bueno, la cosa va avanzando y está en proceso. Perfecto, yo quiero agradecer esta posibilidad de estar estos minutos acá al aire a través de nuestro canal, agradecer tener esta posibilidad de conversar y saber en qué está el comercio, conocer un poquito más en qué está el comercio de nuestra ciudad de Santa Cruz. Así que muchas gracias y nosotros vamos a dejarlo invitado para que siga junto a nosotros usted porque tenemos mucho que conversar este año 2016. Bueno, Alejandra, decirle a los primer lugar, a los colegas del mundo PYME, ¿cierto? Los empresarios PYME, ya sean micro, pequeño o mediano, que acá en esta casa están las puertas abiertas, que quieran incorporarse, bienvenidos sean. Reitero, hay una secretaria que trabaja acá desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas de lunes a viernes. A veces sale a hacer algún trámite por ahí, pero vuelve luego. Siempre está acá. Y si no la encuentran a ella, bueno, se pueden acercar a mí, a mi empresa, ¿cierto? Y conversarlo directo conmigo. Y también agradecer a los amigos televidentes y mandarle un mensaje, ¿cierto? Que, bueno, ustedes a través de las noticias estos últimos meses, estos últimos años, se ha visto harto la problemática de la colusión de las grandes empresas, ¿cierto? Eso no ocurre en nuestro sector. Así que también, de alguna manera, depende de los consumidores que esto no ocurra, porque cuando la gente tiene como la tendencia a veces a preferir a estas grandes cadenas, y eso hace que de alguna manera cada vez sean más poderosas, ¿cierto? Y cada vez se concentra más la riqueza en ese sector que son el 2% de la empresa, ¿ya? Y nosotros que somos el 98% de la empresa, resulta que cada vez los hemos visto más disminuidos en nuestra participación de mercado. Y no es solamente por un tema de competencia, sino que también nosotros creemos que hay una serie de situaciones que no se han abordado debidamente. Y no es, esto viene de muchos gobiernos para atrás. Y es por lo mismo que nosotros tenemos que estar cada vez más unidos, informarnos, ¿cierto? Capacitarnos y de esa manera también apoyar a nuestros dirigentes nacionales especialmente para que las normativas y las leyes los favorezcan, o sea, que te fijas, para que nuestro sector siga existiendo y no desaparezca. De todas maneras, bueno, nosotros entonces junto a Alejandro Quesada Huerches les pedimos ya lo que es esta nueva edición de Perfiles Ciudadanos a través de nuestro canal CNC. Hoy estuvimos junto al presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz. Muchas gracias. Gracias a usted. Y eso fue todo por hoy. Alejandra Sánchez nos invita a reencontrarnos a conversar en una próxima edición de Perfiles Ciudadanos. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot.